buenos días, buenas tardes. Buenos días, América, buenas tardes, Europa. Le mandamos un saludo desde San Pedro, California, este día, ya que seguiremos narrando la historia de lo que está pasando acá en San Pedro, California. El día de hoy les quiero mostrar los avances que ha tenido San Pedro y también las atrocidades que han pasado. Uno de los avances es de que viene el futuro, viene el más trabajo, vienen más cosas para la gente. Claro, pero el acabose es que están terminando con los árboles. Es lo único malo. Los árboles son nuestros únicos pulmones. Los árboles son los que purifican el aire de nuestros pulmones. Nosotros solamente tenemos la mitad de un pulmón. La otra mitad del pulmón son los árboles. Porque nosotros tiramos el aire envenenado y los árboles lo absorben. Lo purifican para que nosotros lo volvamos a respirar. Así que tumbar un árbol es como tumbar uno de nuestros pulmones, según mi criterio. Todo esto que miran estaba lleno de árboles. Y hoy les voy a mostrar lo que hicieron en un día fatal. Y quiero que lo recuerden todos, porque esto no vuelva a pasar nunca. Porque los árboles son los que purifican nuestros pulmones. Nosotros tenemos la mitad de un pulmón. La otra mitad es un árbol. Por eso tenemos que cuidarlos y no destrozarlos. En ese día, en este árbol que ustedes miran aquí, cortado, no volverán a cantar los pájaros. Han destrozado el nido de los pájaros. Han destrozado la fauna de este lugar. Todo esto era lleno de árboles. Esto era un parque. Los que vengan y conozcan San Pedro sabrán recordar eso. Pero con tristeza podemos ver que aquí no hubo ningún ambientalista que prohibiera esto. No hubo ningún ambientalista que metiera las manos por salvar a las aves y a los pájaros de este lugar. No todo es el dinero. Los árboles son nuestros pulmones. Cada uno de los árboles purifica nuestro aire para nosotros respirar. Solo pongo eso en evidencia para que no vuelva a pasar. Miren, ¿cuántos árboles tumbaron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Miren nomás, qué gran maldad. No se volverán a parar los pájaros en este lugar. En las mañanas había pájaros cantando, ahora no hay nada. Por la ambición del dinero, están destruyendo nuestro planeta. Yo quiero saber dónde están los ambientalistas de los Estados Unidos. Que todo esto eran árboles y ahora son troncos cortados por la misión de tumbar un lugar que se ha hecho con la música mexicana. Le llegó la envidia, le llegó la envidia. Por favor, ya no lo hagan. Todo esto era algo rodeado de árboles. Miren nomás cómo dejaron todo pelón. Miren nada más cómo dejaron todo esto sin árboles. Por favor, ya no tumben árboles. O
Los árboles son nuestros pulmones, nuestra vida. Ya no hagan esto, por favor. Miren cuántos árboles han tumbado. Miren nada más. La ambición del dinero. El todo poder. Yo soy más que tú. Acabemos con eso. Paremos esta tristeza de quitar nuestra propia respiración por la ambición. Aquí había árboles gigantes, miren, los sacaron hasta con todo y raíz. Árboles gigantes que tumbaron. En todo esto, miren. Todo esto tumbaron de árboles. Ya les expliqué la vez pasada cómo estuvo el asunto. Aquí estamos y creemos que esto no es posible. Esto no es posible que esté pasando en nuestro planeta. Mientras en México estamos sembrando árboles, pagando a la gente por sembrar árboles, aquí los están tirando y los están tumbando, destruyendo los árboles ya existentes por muchos años. Destruyendo toda la ecología, los árboles que estaban en este lugar que eran gigantes, llegaban muchas aves extrañas a reproducirse y ahora no podrán llegar más, solo por la ambición humana, la ambición del dinero, el desmedido poder, malentendido. Que el poder tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. No cuando se pone para destruir a los demás, no precisamente a los humanos, sino también a los pájaros, a las aves, a la fauna de este lugar que la han destruido. Bueno, nadie se había atrevido a tanto. Nadie aquí, en lo que yo tengo de años en Estados Unidos, se había atrevido a tanto. Tumbar tantos árboles solo por la ambición. Al rato, como esto ya está en esta forma privatizándose, los residentes de San Pedro, de Palos Verdes, de Cabrillo, de todas partes, tendrían que pedir permiso para bajar a ver el mar. Estos políticos no saben lo que están haciendo. Están destruyendo lo que realmente vale, que es nuestro respirar. Están destruyendo la naturaleza, que es nuestra fauna de vida. Y a nosotros recordar, miren nomás, este era un lugar que pasaba por aquí y le podía dar sombra hasta la gente, no nomás vida para los humanos, sino vida para los pájaros. Miren nomás qué hicieron. Tumbaron todos los árboles aquí en San Pedro. Los ambientalistas de Estados Unidos deberían haber prohibido esto. Debieron haberle buscado lugar, pero no tumbando los árboles. Bueno, amigos, soy el tío Chente. Espero con tristeza que ustedes reflexionen con esto también, porque estamos aquí frente a esta situación, pero seguiremos. At Lands Plus, we believe your home should be a celebration of you. No matter your style, we have what you're looking for to make your home uniquely, well, you.